¿Cuántas veces has sprayado? Es la primera. No, ya la segunda, ¿no? Te dejé en una casita que lo grabamos. Oh, sí. ¿Madera? Sí. Yo, mira. Primero. Primero empieza. ¿La base por dentro? Por dentro, la base por dentro. Pero siempre trata de aventar el polvo por fuera porque no. Tenemos que algo de polvito en que se barrió y se sopló. Comienza en la esquina. Trata de mantener la distancia de la pistola en la madera. Y esa esquina yo la he agarrado de frente. Yo he comenzado de aquí y la he hecho así, pasarlo en una sola. Okay. La he hecho, a ver, así como te. Pero ya no le des al otro porque le diste varias, Ah, pero es lo que tiene esta pintura, dale hasta y paras ahí, que lo he dado ahí. Pues si ves que le falta, si no, no le des tanto. Depende del ritmo, la velocidad que lleves. ¿Sí le diste la de arriba? Sí. Por la cara. Eso es lo que decía ahí. Este es el de aquí agarro. ¿Aquí? Si puedes seguir por dentro. Síguele. No. Oh. Donde llevabas tu corte, al revés. El ángulo al revés, así. Ahora sí, dale la cara. La distancia de la pistola trata de mantenerla todo el tiempo. Y ahora sí a las orillas, que no les doy. Esa va a estar un poquito más difícil, pero también. Como ahí ya le cayó pintura, vas a darle, pero lo mejor sería empezar adentro, pero ya como ya le cayó, dale, porque le cayó mucho. Y no va a quedar rascoso. No, termínalo por fuera y ya te metes para adentro, pero con cuidado. Al revés el ángulo, acuérdate, así, sí. ¿Vale así? Sí, para que vaya. Para salirlo, ¿eh? Que métete, termina la puerta por dentro y ya le das a la base, pero lo primero que tienes que hacer, lo que hago yo, pues no es lo que tienes que hacer, pero lo primero que hago yo es la base. Ahorita te digo en el cuarto. ¿Pero qué dije? Lo primero que hago yo es la base. Que no es. No se tiene que hacer exactamente así, tú vas a agarrar tu modo, pero. Estoy tragando mucha pintura. Aquí la manguera, con cuidado, cuando sale, que nada al pie. Aquí, mira, empieza por dentro del cuarto. Lo primero que tienes que hacer es ver dónde vas a comenzar con el nombre del cuarto. Si la base. Pero si tienes una puerta donde esa base está larga, que cuando vengas aquí, vas a aventar el polvo para allá y le va a caer, empiezas primero en esta. Que a lo mejor es lo mejor comenzar primero en esta que en aquella. Haces la esquinita y luego ya te vas por acá. Por abajo. Sí. El ángulo y el ritmo. No te vayas muy recio ni muy despacio. Yo haría así de la ventana. La sacudo primero y la presiono un chingo de agujeros. Comienzo por dentro, todo lo de adentro. ¿Puedo agarrar más? Dale a ese de abajo y luego agarras el otro. No. Dale a ese normal, a ese ángulo de abajo normal. Y ya agarras el otro para. ¿No? Yo lo había volteado ahí, ¿no? Ahí vas con la mano torcida. ¿A ver con la mano torcida? Yo nomás ahí había hecho ese primero. Y ya lo volteo y le doy aquí. Ok. Así. Y luego así. Ajá. ¿Y ahora? ¿Por fuera? Por las caras. ¿No? Bueno, dale. ¿Cómo no va a cuando haces esa vuelta así? Hey. Siento que te estás tardando mucho y se puede chorrear. Yo no le doy vuelta así, yo la salgo derecha. ¿Estás derecha?
Yo hago algo directo. Hacer algo así, le suelto la pistola, comienzo fuera de la madera, a ver, que se vea la cámara. Voy así hasta arriba y le suelto que se vaya la pintura para arriba. Y acá comienzo por fuera y ahora de aquí. Y acá otra vez igual. No con la vueltita así, porque a lo mejor ya con práctica, si te enseñas bien, si está bien, no sé, yo no lo hago así, yo no lo hago. Y primero por dentro, la base. Vamos a darle segunda, como quieras. La primera pasada. La segunda la he cerrado yo, o se la ve Luis. Okay. Y ya no hay pedo, pero esto te sirve de práctica para. Y te vas enseñando. Te voy a enseñar a Carlos para que. Ya le dije. El... Andale. Porque esa vuelta se me hace como que dura mucho. Y si fuera otra pintura, no hay tanto pedo, pero esta. Pintura está bien pinche delicada y se chorrea bien fácil. Y como estaba haciendo la curva aquí, siento yo que estás durando mucho en dar la vuelta, le metes mucha pintura y luego le das el ángulo acá, entonces ya queda mucha pintura ahí y puede ser que se chorre. Ok, saca tu manguera primero para que no te va a dar problemas, ya nomás deja lo que ocupes. Cuidado con lo que ya está pintado. Y ahora sí, a los ángulos de primeros ángulos. Casi le hago el techo. Tienes que tener cuidado del techo, acuérdate que está pintado de otro color. La distancia también, entre los dos. ¿Más o menos esta la distancia o? A veces te pega mucho, pero no se mira tan mal. Dale. Está algo cargadita. ¿Algo cargadita? Pues si no se cargas está bien, queda mejor, pero... Vamos a ver. Por dentro está algo light. La ventana estaba algo light por dentro. Pero te digo, es la primera. Vamos a ver la segunda. Cuando hagas esta puerta, tienes que tener un chingo de cuidado. Si quieres, yo la hago. Ok. Porque ese pinche styling se mancha bien fácil. ¿Y el de fierro? Sí, siempre hay que tratar de que no venga puertas o ventanas abiertas allá porque el aire no circule. Ok. Pero este es la mala vez. Con el ángulo casi sin meter nada por fuera. Hago lo de dentro. El cierro. Y qué paro, no es que me la lleven nomás en puros agarrones sin parar. Ok. Sí paro, pero trato de aventar como para afuera la... ¿Es la gota que cayó ahí arriba? Ajá, ¿el chorro? Es la gotita, porque te están dando gotitas. Oh, sí, man. Entonces es lo que trato de hacer, cuando llegas hasta allá, levantarla hacia afuera. Que salga la gota. Está un poquito la de todo eso, pero vamos a darle segunda. Pues desenredar bien tu manguera, porque así te va a madrear toda esa esquinita. Él siempre lo está haciendo uno solo, por eso hace cuenta que no estoy aquí. A lo mejor ni te va a llegar, ¿verdad? No, vamos a tener que moverla, pero la misma extensión que tenemos por el compresor. Déjame la traigo. Un cochinero. Por ahí sí, creo. La Carla, ahí sí.
Mi carro la tenía más lejos. Pero ahorita la voy a tener que mover para que te dejen un chingo de. Te lo mantengo. ¿De polvo? Aquí me la llevo ya desenredada, ¿no? ¿Para qué? Pues sí. Ok, ya voy a parar el video porque se va a hacer muy largo. Ahí están los resultados de su... ¿Qué? ¿Su segunda vez, no? Sí. No está mal. Primera pasada, nada más unos... Sí. En la ventana es donde miré un poquito la... ¿Me agarro de allá para acá o...? Puedes hacer esa esquina, ¿no? Bueno, sí, mejor de allá. Ya sí. Para acá, para que la manguera no te venga estorbando. ¿Desde el trato? Desde la última esquina. Vamos a ver, porque ya pararon el video, que ya son un buen rato. Ahí está, su primera vez, su vuelta ahí en la esquina, no está tan mal, no se está chorreando ni nada, ya está secando. Aquí es donde le digo que le mira un poquito la que le está falta de pintura, pero va a llevar otra pasada. Ahí está. Y ahí está el video, estoy enseñando a mi carnal a sprayar. Vamos a ver cómo va ahí abajo. No es la única forma que se puede hacer, todos hacemos diferente, pero así podemos enseñar a alguien diciéndole más o menos cómo uno lo hace y ya con el tiempo ellos hayan su propia forma de hacerlo, sus propias técnicas o lo que a ellos les funcione. Cada quien tiene su forma de hacerlo, no todos lo hacemos igual. Pero, pues, siempre cuando alguien no tiene idea de cómo hacerlo, pues se le tiene que explicar más o menos cómo lo hace uno para que ellos, con el paso del tiempo, los errores, vayan aprendiendo cómo hacerlo. Pero ya les voy a dejar ahí el video. Ahí ando en chinga. Por dentro. No necesariamente tiene que ser así, pero yo sí me acostumbré, lo hago por dentro. Esa volteada es... No está muy fácil. Bueno, sí, cierto. Sí, ahí está, con un putazo. Ahí estaba equivocado yo. Saca tu madera para que no tengas tanto riesgo de que golpee la misma madera. Y nomás te metes con lo que ocupas, acaba tu base y abre la puerta. Sí. Aquí, pues puedo darle por fuera. Empieza primero por dentro, por acá. No, por todo, o sea, por el lado que quieras, izquierdo, derecho, pero todo aquí adentro para que vayas hacia afuera, avanzando hacia afuera. Es una de las cosas que tienes que como estar poniendo atención, te falta arriba. Exactamente eso, de que sepas dónde llevas tu corte. Y, porque a veces por eso le queda rasposo a Luis o hasta uno. También se le olvida a uno darle algo, y más en la segunda que no se ve donde ya le diste, porque ya tiene el color. Entonces ocupas ver si está mojado. Ese yo la he agarrado al revés. Eso que hiciste ahí de como hacerle así, yo no lo hago. ¿No? Yo siempre hago esto así. Esto, fíjese. Okay. En vez de... Es casi la... No, pero le hiciste así.
Le hiciste así, entonces le hiciste así. No, no le daba. Puede ser del lado que sea, pero... Que no tenga que dar vuelta. Ese es. Y en esas puertas dobles, así, que está la madera pegada toda junta, okay, tienes que, a fuerzas tienes que terminar por el lado donde andes y ya pasarte para adentro con cuidado. Pero termínale todo ahí como... ¿Todo? Síguele, continúale, tienes que acabar todo el marco. No puedes dejarlo así porque si no cuando vuelvas ya se va a sobresprayar y va a quedar rasposo. Y más cuando está caliente, la pintura seca más rápido. Sí. Esa base de bueno, ¿hasta aquella donde andas? Sí. Pero esa... ¿Tienes que ser para acá? Sí, para que no le aventes el polvo. Okay. Sí, cuidado la salida. Ahora, ¿algo de esta puerta o...? Pues sí, si quieres, termina hasta esta esquina y luego ya si quieres agarras corte hacia el otro lado. Ok, ya voy a cortar el video porque está siendo muy largo. Todo amigos, saludos. Suscríbanse, denle like. Saludos. Ahí está el compa, el carnal. ¿Tienes otro acá en la camioneta? Sí. Ok, ahí está el video. Ahora nos estamos viendo. Vamos a trabajar ya, mucho grabar.